Hola mami, ¿cómo estás? Feliz Día de las Madres. Te quiero muchísimo y espero que hoy tengas un buen Día de las Madres. Papi también te felicita mucho. Todo el mundo te quiere y espero que hoy tengas un buen Día de las Madres y celebres. ¡Ay, qué bello mi Noni! Gracias, mi amor. Gracias por haberme regalado el privilegio de ser madre. Y gracias por esa introducción tan hermosa. Y bueno, de esta manera iniciamos nuestro programa especial del Día de las Madres. Pero especial, pero muy especial, porque aquí no nos quedamos atrás. Y también, Pamela, queremos, como siempre, siempre te damos flores, pero hoy con algo muy especial como es el Día de las Madres. ¡Ay, gracias! Felicitarte en tu día. Y también dejarte de saber de palabras que creo que son importantes para ti. Que sigas haciéndolo como lo haces, que sigas disfrutando muchísimo y que lo que se ve contigo y Alonso en las redes, sin dudas, impacta a muchos padres, madres de este país que también dicen, wow, qué chulo, porque es una relación muy real entre ustedes. Así que felicidades. Gracias, darling. Gracias, chicos. Gracias a todos. Y bueno, decía que de esta manera queremos también celebrar a todas las madres de la República Dominicana con este programa especial, con invitadas especiales. Muy y especiales. Este set hermoso que ha preparado mi gente linda de Difiore. Que bueno, yo sé que estas flores también son de allá. Ay, sí. Pero que como siempre tienen detalles tan especiales con nosotros. Muchísimas gracias a Difiore. Decía que tengo invitados especiales. Muy especiales. Muy especiales. Hoy yo creo que hay una competencia de estamina. Bueno. Porque hoy tú no vas de robo, ¿no? Bueno. Hay una de esas invitadas que chipa. Se pone fuerte. Miren quiénes son mis invitadas aquí en este programa especial del Día de las Madres. Ahí están ellas. La doctora Tania Medina estará con nosotros. Sí. Mira González. Ay, estará sí. Aquí. Ingrid Gómez también estará con aquí. Nosotros. Mira Luis estará aquí. Y una sorpresa. Y mi sorpresa. Que ya pero me mira, dijeron. Pero en exclusiva, porque eso yo creo que nunca había pasado aquí. Ajá. No. Esa presencia especial aquí. Yo pensaba que la sorpresa era el video de Alonso. Otra sorpresa. Hay otra sorpresa. Sí, sí, sí. Oye, hay a la madre, sorpresa. Hay muchas sorpresas, Pamela. Por Dios un mío, hay ya. Dólares, euros. Ey, no, sorpresa. Espérate, cálmate, tranquila, cálmate. Acuérdate que Charlie San Miguel todavía no llega ahí. Gracias, gracias, darling, gracias a todos ustedes. Bueno, de esta manera iniciamos, Pamela, todo un show que nadie le cambie de canal porque hacemos nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos le damos rienda suelta a este Día de las Madres aquí en nuestro show. Ya regresamos. Eso es correcto, muy breve la pausa. Celebramos todas las madres en República Dominicana y por qué no, usted lo va a disfrutar con nosotros aquí en Pamela Todo Un Show. Volvemos. Pamela, Pamela. Estoy nerviosa porque producción está... Hoy, hasta bueno, yo estoy asustado. Herméticos todos con una sorpresa que me tienen. Yo me acabo de enterar ahora, o sea, yo no sabía hasta que inició el programa. Ah, tú tampoco sabes de quién se trata. Bueno, mira, yo digo, sepas. Alonso ya me mandó un mensaje. Alonso, ya lo vimos en pantalla. Mi mamá no es porque no está aquí, está muy, muy lejos. Está bien lejos. Aunque la tecnología lo puede todo, pero... Ya me dijeron que no es euro, que tampoco es dólar, no que hay es cuarto. Una persona. No. Quiero saber quién siéntate, es. Siéntate. Me siento. Quiero me verte siento. Sentada, sí. Voy a ser una persona muy, siéntate. Muy okay. Responsable. Todo listo. Sorpresa para Pamela Suet. En mi memoria. Por primera vez en este espacio. Con nosotros. La sorpresa de Pamela está aquí. ¡Sharon! Bueno, pues siéntate, Sharon, bienvenida. Gracias. Como bienvenida a nuestro programa, porque lo que es mío es tuyo. Bienvenida, Sharon, qué bueno. Gracias. Estoy sorprendida, estoy muy feliz porque sí, hay un significado muy especial, muy bien pensado, producción, de que Sharon esté aquí hoy celebrando el Día de las Madres, porque quiero que sepan que... Alonso tiene dos madres. Ay, sí. Una soy yo y la otra es Sharon. Aparte de que Sharon también es madre y me ha dado dos sobrinos espectaculares. Y a través de sus redes también comparte mucho de su maternidad, de ese tipo de crianza tan, tan especial que le das a Silván y a Siena. Y qué bueno que podamos tener ese espacio para compartir un poquito de eso. Claro, súper, súper feliz. Ok, lo primero es vamos a contarle un chin a la gente de... Cuando yo me estrené como madre, Sharon siempre tuvo como
esa sensibilidad por la maternidad desde siempre. Nos llevamos un año y medio. Claro, y podemos hacer la historia de cuando éramos chiquitas, los juegos de muñecas. A eso voy, a eso voy. Entonces, como nos llevamos muy poco de edad, siempre jugábamos juntas, dormíamos juntas, siempre estábamos todo el tiempo juntas. Por ende, en las tardes, vamos a jugar. Yo siempre quería ser banquera, a la oficina. Tú nunca decías de que voy a ser la mamá. Empresaria, empresaria. Ajá, empresaria, próspera. Yo siempre quería manejar cuarto y asunto. Ajá, oficina, empleado. Papeleo. Ajá. Y Sharon siempre quería jugar a la mamá, a la muñeca. Que ella, bueno, nada. Siempre teníamos que turnarnos. Entonces, cuando yo ganaba y íbamos a jugar a la oficina, cada una montaba algo. Yo montaba siempre una tienda, yo montaba siempre un banco. O yo te decía, vamos a jugar muñeca. Y tú decías, ay, no, tú siempre quieres jugar eso. Yo no quiero jugar eso. Arrancaba el juego cuando yo ganaba. Y yo tenía mi oficina montada del banco y yo con los cheques. ¿Tú te acuerdas que antes devolvían los cheques? Sí, correcto. Mi papá me los regalaba. Todos esos cheques ahí sin fondo. Y yo regalaba. Sí, mi papá me los regalaba y yo organizaba todos mis cheques, todos mis papeles y todo. Y Sharon llegaba, después que teníamos 5 minutos en el juego, Sharon llegaba y me decía, ay, hola, amiga. Ay, amiga, si te cuento. Y yo, ay, cuéntame, amiga. Y yo con todos mis papeles. Y yo, cuéntame, amiga. Y ella, estoy embarazada. ¿Qué? Y yo, no, no. Me quiere cambiar el juego y me va a meter una muñeca de por medio. ¿Qué significa, Sharon, para ti la maternidad? Yo sé, pero yo quiero que lo compartas con nosotros. Bueno, tú lo sabes, crecimos juntas. Para mí la maternidad fue lo que yo siempre soñé. O sea, yo siempre idealicé la maternidad, el matrimonio, la familia, mi propia familia. La idealicé muchísimo, así que para mí era siempre muy importante. Desde chiquitica me encantaban los niños. Siempre en los veranos me ponía a trabajar como asistente en los campamentos porque de verdad, o sea, me encantan los niños chiquitos. Entonces, nada, para mí fue un poco, yo siendo la mayor, entre nosotras dos, como sea, tú fuiste la primera. La que, yo fui madre primera. Ajá, tú fuiste madre primero y para por eso cuando Alonso nació fue tan importante para mí. Y por eso, nada, por eso decimos que realmente lo compartimos la maternidad de Alonso porque yo me mudé en su casa. Literalmente, Alonso nació un 28 de diciembre y el día 30 que me dieron a mí el alta médica, Sharon se mudó en mi casa durante ese primer mes completo. Imagínense, un bebé recién nacido, tan chiquitito, era para mí, yo era retador como lidiar con este bebé y Sharon era que lo bañaba, que lo dormía, amanecía con él, me lo llevaba en la madrugada para que yo lo lactara y fue una etapa muy, muy linda pudimos compartir ese primer bebé de la familia. Sí. Y nada, en general para mí la maternidad es eso, o sea, dar amor con calma, dar mucha atención, mucho cuidado a esas personitas que traemos al mundo y realmente para mí es un rol súper importante en mi vida. Es muy rico. Quiero que sepan que cuando Sharon rompió fuente de Silván, quien la llevó a las 7 de la mañana a la clínica, fui yo. No, más temprano. Fue más temprano. Más temprano. Como a las 5 de la mañana, vivíamos en el mismo edificio y como Siena estaba muy bebé, alguien se tenía que dar con Siena. Entonces su papá se quedó con Siena, o sea, el esposo de Sharon, se quedó con Siena, Pancho, y yo arranqué para la clínica con Sharon. Ella nerviosa, yo más nerviosa todavía. Y ha sido, yo creo que, de verdad, yo lo he dicho públicamente, pero te lo tengo que decir a ti, una de las experiencias para mí más impactantes de mi vida fue verte dar a luz a Siena, que fue tu primera bebé, y verte parir de manera natural. Para mí eso fue un shock. Señor, yo lloraba como llora la gente. ¿Usted ve cómo lloran la gente en los funerales? Así que yo era como que grito, ¡guay, guay! Así era que yo lloraba. Y Sharon en medio de aquello me miraba así, me atacaba a los ojos, como dicen. Y yo no podía contener como esa impresión, esa emoción de ver a mi hermana trayendo al mundo esta bebé de manera natural. Eso para mí fue impactante. Sí, fue súper lindo. Tus dos hijos fueron de manera natural. Sí, ajá. La experiencia, pues yo no viví esa experiencia, yo terminé en una cesárea. No, hice el intento, que lo sepan. Fue súper eso mismo, muy, muy emocionante. Era lo que yo también tenía en mente, lo que yo me había propuesto. De igual manera también estaba flexible que si cualquier cosa se complicaba, yo no iba a luchar contra eso. Y gracias a Dios pude lograrlo, pude hacerlo.
Y para mí súper emocionante, de los momentos más lindos de mi vida también. ¿Qué te da cada uno de tus hijos? O sea, estamos hablando de dos personitas, bellos los dos, educados los dos, nobles los dos, pero tienes una hembrita, tienes un varón. ¿Qué te da cada uno? Siena me da mucha fortaleza, ella es súper fuerte y súper determinada y por ende también requiere que yo le dé eso a ella también, o sea, que esa sea, como, que eso sea la dinámica entre nosotras. Eso me da ella y la chulería de la hembrita, de ella es súper coqueta, le encanta la ropa, yo soy diseñadora de moda especializada en niños, aunque no estoy ejerciendo ahora mismo, y eso también siempre soñé con una niña que le gustara eso, porque podía ser lo contrario. Ajá. Entonces a ella le gusta mucho eso y eso me da ella, que podemos las dos divertirnos en eso. Y Silván me da mucha ternura, mucho amor. Mami, tú eres la mamá que yo siempre soñé, tú eres la mejor mamá del mundo. O sea, eso me lo dice él como repetidamente, todos los días, toda la semana. Y eso es muy enriquecedor para el corazón. Ay, sí, mis niños tan bellos. Quiero que sepan también, aquí estoy diciendo muchas cosas que no había dicho antes. Siena tiene mucho de mí. Sí, mucho. O sea, Sharon a veces me manda fotos y me dice, Pamela, esta eres tú. A veces yo no sé lo que voy a hacer. Siena llega con los tenis rotos, se le pierde un arete. Sí. Y yo era así. Sharon siempre fue muy organizada, siempre muy detallista, con todas sus cositas como en orden, en buen estado. Y Siena en ese aspecto se parece mucho a mí. Mucho a ti. Ella es la que magoza, ella se le rompe el vestido. Los zapatos, que yo no sé cómo se le rompe un zapato así. Y como Sharon me criticaba tanto antes por eso, yo me alegro me tanto. Me la mandaron que así. Me mandaron una como yo. Me la mandaron tal cual. Para que ahora tenga que someterse a eso. Sí. Yo soy muy, muy feliz. Sharon, vamos a jugar. Vamos a jugar. Tus números. Te vamos a poner a prueba, Pam. ¿Qué pensabas? Ah, no, quedamos aquí. Nos vamos a mover aquí. Pero claro, con esta dinámica vamos a ver qué tanto podemos, nos conocemos y podemos burlarnos aquí. La una de la otra. Aquí, esto es fácil. Lo único que yo voy a echaros de entrada. Ajá. Normal. ¿Por qué? Porque es más adulta que tú. Ya tú lo has dicho 10 veces. Ella es mayor que yo. Te tiene que llevar en eso y ya te lleva. Es por un chingo. Todo el mundo dice que Sharon y yo somos igualitas. Sí, la diferencia yo creo que, hasta físicamente hablando, son Estatura. Pero también nos empezamos a parecer como ya después de adulta, porque chiquita no nos parecíamos Parecíamos. Bueno, acuérdate que nos preguntaban mucho que si éramos mellizas. Bueno, pero porque íbamos ahí. Iban en edad. Cerquita. Sí. Pero realmente ahora en esta etapa es que más no estamos pareciendo. Yo estoy feliz, cuando me dicen que me parezco a Charo, Charo es flaca, seca, entonces como no. Mira una cosa, y Charo se portaba así, de que como la hermanita mayor. Sí, pues, no. Pamela, mira. No, sí. Se lo voy a decir a mami. ¿Tú sabes qué pasó con Charo? ¿Qué pasó con Charo? Tuvo que someterse a muchísimos castigos que eran míos. Ay, sí. Porque me castigaban a mí y ella. No, pero tú le debes tu vida a esa mujer. Ay, sí. Tú me debes. Ay, sí. Ay. Pero también por tenerla a ella y ser una hermana mayor, también me tocó salir como a destiempo. O sea, yo salía mucho con su grupo de amigos, me daba mucho permiso por ya él. Se estaban en el coro. Sí. Uf, está bien. Ella yo estaba, yo era como yo parte el rabo, de promoción. Yo era el rabo. Bueno, a mí me debieron un diploma en tu promoción. Porque eso estaba ahí siempre. Eso vamos a jugar tus números. Explícale. Con nosotros. Vamos a lanzar los dados. La idea aquí es tratar de engañar a tu hermana. Uh-huh. Tú puedes lanzar los dados, el número que te salga, el que tú quieras, le puedes decir a ella, sea el que está ahí o no. Lo que tiene que convencerla a ella para engañarla. De lo que tú dices es verdad, aunque no sea, aunque no estés diciendo. Por ejemplo, ahí tú tienes un 9, tú le puedes decir, tengo un 8, y tratar de convencerla para que ella te crea que tú tienes un 8, pero obviamente es mentira. ¿Quién falle? Entonces, shot. Ay, ¿y de qué son esos shots? Oh, tú sabes. ¿Qué es lo que le gusta a tu hermana? ¿Qué me gusta? Tequila. Ay, oye, que tequila. Ahí está todo. No fuimos, Pamela. Arrancas tú. Okay, porque Sharon es nuestra invitada. Atención, viene Pamela. Con bueno, el plan Sharon, de engañar. Tengo uno de mis números favoritos. A su hermana. El número 7. El 7, dice Pamela que tiene. El número perfecto. Número perfecto, dice Pamela que tiene. Número de la suerte. Sharon la analiza, la mira a los ojos, trata de deducir qué tan verdad es o qué tan mentira puede ser. Que Pamela tiene un 7. ¿En serio? Ajá, yo no sé. Mira cómo se pone.
Tengan siete. Se está como peinando. Esta película va a estar buena. Se está peinando. Adelante. Pamela. Se está peinando. Pamela no, dice que tiene un 7. No me convence porque ella empezó como a peinarse así, como que. Ah, no sé. No sé. Di. Pamela tiene un 7. No, no me convence. ¿Sí o no? Pamela dice que tiene un 7. Un 7. Uh-huh. Charo dice que no. No. Dice que no es verdad. Que no. No tiene un 7. Emma, está bien. Ya, vamos. Lo que tú quieras. Piensa. ¿Tiene un 7 o no tiene un 7? Pamela Suárez. Sí, tiene un 7. ¡Sí, tiene un 7! ¡Shot, shot, shot! ¡Pamela! ¡Claro que tiene que dártelo! ¡Claro, mira, yo gané! Pero fue a último minuto que ella como que dijo, no, vi algo que no me cuadró. No, como que ella estaba como que muy... Serena. Como muy serena. ¡Ay, Pamela, un shot! Ay, Charo, Dios. Es tu turno. Ya tú sabes la dinámica. La idea es tratar de... Te voy a descubrir. Adelante con los dados. Charo, suena. Ahí lo tiene. Lo tiene. Miénteme, castígame, condéname, enloquéceme. Lo tiene. Dime, Sharon. Tengo un número par, así como me gustan las cosas. Twinsies. ¿Cuál? El 10. El 10. Ah, o sea, a ti se le dedica un 5 y un 5. El 10. Dice ella que ella tiene un 5 y un 5. Eso es mentira. ¡Mentira! Diez. ¡Falso de toda falsedad! Tú estás como muy segurita, ¿y qué? ¡Falso! Cálmate. ¡Falso! Charo dice que tiene un 10. Tú un 5-5, eso es difícil. No, pero que por ahí hay combinaciones de 10 que no son 5 y 5. ¿Y cómo va a salir otro que sea? El 6 y el 4 son 10. ¡Ay, claro! Pero ve acá. ¡Ay, el 6 y el 4! Un 6 y un 4. Ah, conchale, espérate. Ah, ahora cambia la dinámica, ¿no? Charo dice que tiene un 10. Pamela dice que... ¿Lo tengo o no lo tengo? Pues está bien, tú lo tienes. Está bien, tú lo tienes. ¡Ay, Dios! ¡No tiene un 10! ¡Tiene un 8! ¡Yo estaba decidida! ¡Yo estaba decidida! ¡Se me va a emborrachar! ¡Ay, Pamela! Menos mal que Charo te puede llevar. A mí no me estás opinando porque yo estaba muy decidida. ¡Ay, mi decisión! Por mi trabajo aquí. A mí tú me pagas por opinar, Pamela. ¡Yo estaba decidida! El opinador, mira cómo me dicen ahora. Bueno, trampa. Pamela, creo que yo lo dije al principio. Voy a tu hermana y hasta ahora no me ha defraudado. Pamela, tu turno de ver si por lo menos Charo logra caer en tus trampas. ¡Ay! ¡Ya! ¡Esto ya! ¡Ay, esto ya ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Pamela, qué tienes! ¡Qué pique tengo! ¡Qué pique tienes, Pamela! Un 3, dijo ella. Se quilló, sí. Pamela. Tú no tienes un 3. Pamela dice que tiene un 3. ¡Ahí es que yo te sé agarrar a ti, Pamela! ¡Ahí Tú no tienes ningún 3, yo te conozco. Mírala ahí, dije... ¿Cómo así? ¿Pero y por qué? ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco a ti! Que no tiene un 3, dice. No, ella está seca. Mira, te pongaron eso, Pamela, para que te limpie, porque tú no tienes un 3, Pamela, no lo tienes. Pamela, yo te conozco, Pamela. Yo conozco demasiado, que yo sé, yo dije, Charo, se la voy a poner por yuca. Yo, dale, Pamela, ven, para que yo te ayude. Ya, se acabó. Entonces, esto, mira, vamos a hacer algo, Charo, por tu hermana. Vamos a dar uno todos. Ahí sí. Además, hoy día es la madre. Ay, pues, a todas las madres, salud, por nuestra madre. Por nuestra madrecita tan linda, salud, tan hermosa, que amamos con todo. Salud. Nos vamos a la pausa, Dios mío. Agua, producción para esta mujer y para mí cuando regresemos. Hay más contenido aquí en Pamela Todo Show. Ustedes no le cambien, ya volvemos.